Here we go. Uta and Julia work both in the advocacy project of the USG. Uta is the project coordinator and Julia is the communication officer of the advocacy project. If you remember well, we had a webinar on the same issue, more or less, last year, to learn how to speak in public, so public speaking, but also how to manage a good interview with press. Para aprender a... Ustedes recordarán que realizamos un webinar similar el año pasado. Lo recordarán. Gracias, Teres. Había un problema técnico. Entonces, hoy estamos realizando un laboratorio. Es el segundo encuentro y vamos a profundizar no solo el tema de los encuentros, sino también de la comunicación para la incidencia. Y Julia va a ayudar a comprender qué es la incidencia, la promoción, la abogacía. O sea que se va a tratar realmente de un laboratorio que va a durar 2 horas muy intensas. Y bueno, le agradezco a Julia su presencia. Es una colega, pero es también una amiga. Ella es ciudadana italiana y británica. Habla esos dos idiomas, pero también otros idiomas. Es una ciudadana del mundo. Bienvenida, Julia. Y te agradecemos que nos ayudes a comunicarnos mejor para la incidencia. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todas por unirse a nosotras hoy. Es estupendo ver a tantas personas hoy. Sé que algunas de ustedes han estado con nosotras la última vez en diciembre. Y como nos decía Patricia, la idea hoy es profundizar esta cuestión. Vamos a mirar en profundidad parte de la teoría, los conceptos que tienen que ver con qué es la incidencia y por qué la hacemos. Y también vamos a profundizar aspectos prácticos. Como ha dicho Patricia, se trata realmente de un laboratorio, de un verdadero laboratorio. Vamos a poder practicar las habilidades y competencias y aprender unas de otras. Entonces, sin demorarme, inicio mi presentación. Entonces, bueno, muy bien. Creo que todas pueden verla. Y Patricia, por favor, dime si hablo demasiado rápido o si sucede algo, si hay algún problema técnico. Entonces, hoy estamos aquí para hablar de comunicar para la incidencia y el objetivo del laboratorio es aprender a hablar en público y saber por qué lo hacemos. Entonces, vamos a comenzar con los porqués. Vamos a hablar de por qué hablamos en público y para comprender el porqué vamos a analizar dos cosas. ¿Qué significa la incidencia en un USG? ¿Por qué hacemos este proyecto? Y también verlo como un ministerio. ¿Qué significa en sentido amplio? ¿Qué significa en la vida cotidiana por lo que se refiere a nuestro ministerio? Luego vamos a hacer una sesión en grupos para conocernos en pequeños grupos y luego pasaremos a la parte segunda. ¿Cómo hablamos? Ideas prácticas, consejos concretos para hablar en público. Y luego podremos hacer preguntas y vamos a tener otra sesión en grupos y vamos a practicar los discursos en público. Entonces, comencemos con el por qué. ¿Qué significa la incidencia, la abogacía en USG como parte de este proyecto? Nosotros a veces utilizamos esto y no sabemos bien de qué estamos hablando. Bueno, pues analicémoslo. El proyecto de USG que se lanzó el año pasado en julio se llamaba Hermanas
que abogan globalmente. Y se trata de pensar en la dificultad de utilizar un icono que represente la palabra global, porque un icono que representa el globo nos va a mostrar solamente una parte del globo. Entonces, realmente pasamos mucho tiempo pensando en qué parte del mundo mostrar en este icono que representa la globalidad. Y bueno, pues decidí optar por este icono. Una de las cosas que queremos hacer como parte del proyecto es analizar estos conceptos desde otro punto de vista, porque a veces cuando decimos global nos referimos al norte del planeta o nos referimos a alguna situación social específica o cultural específica y no tenemos plena conciencia de ello. Entonces, Religiosas que abogan globalmente es el título del proyecto. Y yo quiero compartir con ustedes la visión de USG por lo que se refiere a la advocacia. Nosotros hemos trabajado juntas en esto para que sepamos qué queremos decir cuando hablamos de la incidencia en USG. Y esta declaración dice: nosotras somos vuestras hermanas, estamos comprometidas con la incidencia por ustedes y junto a ustedes, compartiendo un camino de cuidado por las personas y por el medio ambiente. Creemos en un mundo en el que todas experimentan un sentido de dignidad humana y construimos nuestra misión a partir de la evidencia de basada en nuestro trabajo en el terreno, inspiradas en nuestra reflexión sobre el mensaje del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia y el liderazgo del Papa Francisco. O sea que, para poder realizar un estudio en profundidad, como ha dicho Patricia, veamos las primeras líneas de esta declaración y reflexionemos acerca de lo que significa hacer incidencia en de esta manera. Entonces, en la declaración comenzamos diciendo, nosotras somos vuestras hermanas. Esto es crucial. Crucial para la USG, porque para nosotros la incidencia es religiosa y cuando decimos somos vuestras hermanas, nos estamos posicionando en relación a otras personas, las comunidades locales con las cuales las hermanas trabajan. Entonces, es importante ver este aspecto relacional. Esto es esencial para la abogacía y es algo que tratamos de ilustrar con las dos campañas que hemos realizado hasta ahora. Algunas de ustedes quizás las conocen, las han visto en línea, han participado en ellas. Una de las campañas se llamaba Tú eres una hermana. Y el objetivo era poner de relieve el sorprendente trabajo que las hermanas han estado haciendo apoyando a las comunidades locales durante la pandemia. Y la campaña más reciente se llama La Hermandad Funciona. Acá la vemos a una de las hermanas que dice, nos damos cuenta con el COVID que no podemos ser indiferentes a lo que sucede en el mundo. Entonces, esta campaña trata de poner de relieve lo que las hermanas han hecho durante la pandemia y más en general lo que hacen para apoyar a las comunidades necesitadas. Y todo esto tiene que ver con relacionarnos con quién trabajamos, para quién trabajamos, junto a quién trabajamos. O sea que el relacionarnos es esencial, el estar en relación. Entonces, nosotras estamos comprometidas con la incidencia y esto es algo esencial. Ustedes muy a menudo ven que cuando se habla de abogacía, se habla de, bueno, 5 elementos principales. Hemos pensado en 5 actividades que pueden demostrarlos, explicar los elementos esenciales de la abogacía. Uno de ellos es la búsqueda, la investigación de testimonios, de testigos, de trabajos. Esto es esencial en la incidencia y nosotros lo decimos cuando decimos que trabajamos en base a la evidencia que vemos en el terreno. O sea que estamos hablando de búsqueda de conocimiento. El segundo punto, creación de políticas. Esto se refiere a los objetivos de la incidencia. Crear
cambios estructurales a largo plazo. Y eso se logra a nivel de políticas. O sea, un objetivo de la abogacía puede ser influenciar, crear o cambiar políticas, reglamentaciones, normativas, leyes relacionadas con ciertas cuestiones. Número tres, construcción de alianzas. Esto es crucial, crucial por lo que se refiere a la incidencia en general y a nuestro proyecto en particular. La incidencia tiene que ver con conectarnos con personas que quieren crear el mismo tipo de cambio. Se trata de trabajar juntas de manera que seamos más que la suma de las partes, creando redes, creando asociaciones, de manera que las personas que quieren ver el mismo tipo de cambio en el mundo trabajen juntas. El número cuatro es la movilización y el empoderamiento. El empoderamiento es algo acerca de lo que vamos a hablar más en detalle más adelante, pero tiene que ver con permitir que las personas hablen. A veces tenemos que hablar en nombre de otros que no pueden hablar. Pero en definitiva lo que queremos es movilizar y empoderar a aquellos que necesitan hablar y hacer oír su voz. Y el quinto elemento, comunicación. Y estamos aquí para hablar de ello hoy. Compartir lo que sabemos, lo que vemos, lo que creemos, lo que experimentamos. Comunicación es un elemento clave de la incidencia. Porque nos ayuda a relacionarnos con las personas que servimos, con aquellas a las cuales queremos influenciar, con aquellas con las cuales queremos trabajar. Entonces, decimos que nosotras estamos comprometidas a la incidencia por ustedes y junto a ustedes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se trata de un proceso en el que abrimos la puerta y la dejamos abierta, haciendo espacio para los que quieran entrar en esta sala. Cuando estábamos comenzando a pensar en empoderamiento, pensamos en esto. A veces nosotros necesitamos incidir por una cierta comunidad, por un grupo marginado, pero otras veces ellos tienen que entrar en esta sala. Y es importante permitir que eso suceda, porque ese es el objetivo esencial, último. También hay otra analogía que nos puede ayudar a describir esto. Imaginen que están sentadas en una sala llena de personas y están sentadas junto a alguien que es demasiado tímida y que no habla o quizás no habla el idioma. Entonces ustedes se ponen de pie y hablan por ella y eso es algo muy valeroso y adecuado. Pero al mismo tiempo, si hablan por esas personas, no permiten que la audiencia las vea y no permiten que ellas vean a los demás porque están paradas frente a ellas, están de pie frente a ellas. Entonces, a veces nos toca sentarnos y empoderar a los otros para que se pongan de pie y hablen ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abrimos esta puerta y la dejamos abierta para que entren los que desean hablar y tienen que hablar por sí mismos? Bueno, pues pensemos en el tipo de idioma que vamos a utilizar, porque queremos que el lenguaje que usamos sea un lenguaje que empodera, que las ayuda a las personas a salir de dónde están. Queremos un lenguaje que sea inclusivo por lo que se refiere al género, a la raza, a la religión. Y también queremos ver matices, matices que tengan en cuenta diferentes ideas, un equilibrio, una armonía, diferentes contribuciones y aportes. Hablaremos un poco más de esto cuando más adelante nos refiramos a obras de caridad y obras de justicia. Entonces, nosotras estamos comprometidas a la incidencia por ustedes y junto a ustedes, compartiendo un camino de cuidado. Así describimos el trabajo que las hermanas hacen cuando
trabajan en incidencia o abogacía. Y este viaje de cuidado se articula en tres estadios: la presencia, el encuentro y el servicio. La presencia es un elemento sumamente importante porque es algo muy especial, una contribución especial de las hermanas, algo que las destaca y las hace sobresalir en la comunidad de desarrollo global. Se trata de hermanas que viven junto a las comunidades. A menudo las organizaciones que trabajan en el terreno humanitario tienen las mejores de las intenciones, llegan a un lugar, abren un campo, hacen un trabajo maravilloso, pero no tienen una presencia porque no han estado viviendo junto a las comunidades locales. En cambio, las hermanas sí lo hacen y esto es algo maravilloso. La segunda fase tiene que ver con el encuentro, encontrarnos con las personas allí a donde ellas están, como nos dice Francisco. Y es importante el respeto, es importante la solidaridad y también la colaboración. Respeto por la dignidad humana, solidaridad por los marginados y vulnerables y colaboración con todas las personas de buena voluntad, lo cual significa inclusión. Quizás a veces las personas de buena voluntad no vienen de la misma cultura, del mismo lugar, pero desean trabajar junto a nosotros en esa alianza para crear el cambio que queremos ver en el mundo. Y tercer elemento, el servicio. ¿Cómo realizamos, ofrecemos ese servicio? Lo realizamos de manera inclusiva, integrativa, integral, inclusivo, porque no dejamos a nadie atrás, integrando, porque permitimos que todos participen, nos motivamos a progresar, integral porque es holístico, estudiamos las causas de un problema y buscamos soluciones a largo plazo. Y nuevamente, un elemento crucial es el saber que estamos apuntando a un cambio sistémico, no solo un cambio que se dé hoy. Queremos ver el problema de una manera holística y efectuar un cambio sistémico. Y además, este viaje de cuidado está apuntando a las personas y al ambiente. La idea es que el proyecto va a apoyar a hermanas que están realizando trabajo de incidencia en las áreas de sanidad, de trata de seres humanos y de ecología integral. Y ahora deseaba leer un pasaje que es una fuente de inspiración para nosotras cuando pensamos en cómo ocuparnos de las personas y cómo ocuparnos del medio ambiente. Y es de Laudato Si, dice: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. No podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales son efectos que sufren la gente más pobre. Por ejemplo, el agotamiento de las reservas ictícolas perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal y no tienen cómo reemplazarla. La contaminación del agua afecta en especial a los más pobres, que no tienen posibilidad de comprar agua envasada. Y la elevación del nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. El impacto de los desajustes actuales se manifiesta también en la muerte prematura de muchos pobres, en los conflictos generados por falta de recursos y en tantos otros problemas que no tienen espacio suficiente en las agendas del mundo. Entonces, lo que yo quiero destacar es que tenemos que cuidar de los seres humanos y del ambiente natural, y que ambos o florecen juntos o se deterioran juntos. Entonces, vemos que este trabajo de incidencia por un elemento y por el otro se intersectan, se entrecruzan.
ahora entonces que hemos visto lo que significa la abogacía o la incidencia en USG, quiero hablar de incidencia desde el punto de vista del ministerio. Y bueno, lo que voy a decir ha surgido en conversaciones que he tenido recientemente con hermanas y que han sido una fuente de inspiración. Entonces, cuando pensamos en la incidencia, nos damos cuenta, en base a las conversaciones que hemos tenido con las hermanas, de que nos parece un poco que la abogacía o la incidencia está como separada de las otras cosas, un poco como si se dedicaran por un lado al ministerio y por otro lado a la incidencia, pero no es así realmente. Entonces, queremos poner en discusión esta visión. Las hermanas están entrenadas o capacitadas para entender un solo tema, como si estuvieran en una sala de una casa y no vieran el resto de la casa, pero como hermanas, son parte de la sociedad. Y para mí, pensarlo de este modo es una fuente de inspiración porque me ayuda a pensar que la incidencia tiene que ser parte de un contexto más amplio. La idea que queremos transmitir y compartir es que la incidencia puede ser parte de cualquier ministerio, de todo ministerio. ¿Qué significa hacer trabajo de incidencia de abogacía? Por ejemplo, pueden trabajar en una escuela y la abogacía consistiría en hablar a la junta de dirección de la escuela acerca de cambios que pueden ayudar a que la vida de los niños que reciben comidas gratis en la escuela sea más fácil. O quizás trabajan en un hospital y tienen ideas, cosas que han aprendido en un hospital que trabaja en emergencias y quieren crear un grupo de trabajo para compartir esas ideas y esos aprendizajes. Lo que ustedes pueden hacer en el lugar en el que están para canalizar información y favorecer un cambio sistémico, todo eso puede ser incidencia. Piensen, por ejemplo, en todo lo que puede servir para realizar un cambio sistémico a nivel de redes. Entonces, estamos aquí para reflexionar acerca de esto. A veces no nos damos cuenta de que estamos trabajando para la incidencia. Podemos hacerlo sin tener conciencia de ello. Otras veces decimos, ¿cuánto me gustaría dedicarme a hacer trabajo de abogacía? Pero no cuento con medios, no cuento con tiempo para dedicarme a ello. Bueno, pues uno de los objetivos de este proyecto es alentar a las superioras, a las congregaciones, a dedicar más recursos y más personal a actividades de incidencia. Pero hoy queremos decir que no necesitamos trabajar en incidencia 24 horas por día, 7 días por semana. Podemos hacerlo ahí a donde estamos, sin dedicarnos específicamente a ello. Acá vemos una frase de un músico, no de una hermana, y se refiere a la educación. Entonces, les comento, yo tengo un background, una formación en educación, además de comunicación. Y creo que las dos se conectan. Y me encanta esta frase en la que se invita a las personas a que sean maestros. La frase dice, por favor, sé un maestro. No tienes que hacerlo para siempre, pero si tienes dudas acerca de qué hacer, sé una maestra, ¿eh? Sé una maestra de la escuela primaria y si no lo es, si no lo eres, sé una maestra de todos modos, ¿eh? Comparte tus ideas, regocíjate en lo que aprendes y distribúyelo, difúndelo donde quiera que estés, en todos lados. Yo creo que esto de alguna manera, esta frase refleja el tipo de abogacía que queremos realizar. No es algo que tienen que hacer todo el tiempo, pueden hacerlo cuando tienen tiempo, si bien quizás no se pueden comprometer de manera indefinida, pero regocíjense en el poder compartir y difundir. Otro punto clave
que tiene que ver con la incidencia como ministerio. Es la cuestión de las soluciones globales. Nosotras vivimos en un ambiente, en un mundo globalizado, y los desafíos y los problemas de los vulnerables están interconectados. Hemos visto que los problemas ambientales están conectados con los problemas sociales. Y también hay un aspecto geográfico. Los problemas en Europa están conectados con los que se dan en Asia o en los Estados Unidos. Y esta es una frase que dijo una hermana con la que hablamos, que está en América Latina, por eso cambiamos el icono. Y ella dice, dado que el crimen y las redes de la trata son transnacionales, nuestras redes también deben serlo. Necesitamos hermanas organizadas para combatir el crimen organizado. A mí me gusta esta idea de ver hermanas que están realmente organizadas. Y creo que lo que esta hermana dice cuando habla de los crímenes y de la trata de seres humanos, es algo que se puede aplicar a cualquier problema o desafío, porque sí, realmente muchos de ellos tienen carácter transnacional. Y si queremos trabajar y solucionarlos, tenemos nosotras también que trabajar a nivel transnacional. Un par de puntos más que desearía agregar. Cuando hablamos de cuestiones de obras caritativas, bueno, pues hablamos con una hermana en Asia acerca de esto y ella nos dijo, las hermanas siempre tratan de ser santas, misericordiosas, obedientes, pero la defensa, la abogacía requiere que seamos dueños de nuestras ideas. Entonces queremos ayudar a nuestros vecinos, pero no estamos facultados para abordar las causas profundas de los problemas. Queremos trabajar con un modelo sostenible. A mí me parece que esto es importante porque da lugar a esta cuestión. Como dijimos hace unos momentos, la Iglesia Católica tiene esta cualidad única, una posición, un privilegio increíble cuando se trata de obras de caridad. Eso es algo que yo he visto, porque antes he trabajado con ONGs y he trabajado en el mundo católico y fuera del mundo católico. Y yo veo que algo que realmente todos admiran es el modo en el que la Iglesia y las hermanas responden a los problemas humanitarios. Con esa capacidad de estar presentes cuando son necesarios. Por ejemplo, si ustedes trabajan con una ONG y hay un terremoto o algún tipo de crisis humanitaria, se ve que generalmente hay una demora porque hay que buscar fondos para un proyecto, hay que buscar medios, no se cuenta con presencia en el terreno, o sea que también hay dificultades logísticas, hay que pensar en cómo se hacen las cosas, de qué modo. Las hermanas, en cambio, tienen esa presencia, tienen esa capacidad sorprendente para responder inmediatamente cuando es necesario realizar obras de este tipo. Esto es estupendo y tenemos que celebrarlo. Pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos cómo podemos equilibrar, armonizar esto con la necesidad de posicionar a las hermanas para que incidan para la justicia. ¿Cómo se va más allá del trabajo caritativo y se apunta a un cambio sostenible? Un modelo que sea más que dar a quien necesita, un modelo que vea las causas, las raíces de un problema y que apunte a crear cambios a largo plazo. Entonces, creo que tratar de encontrar este equilibrio es algo que para mí es fascinante y he estado en los últimos 9 meses trabajando en ello en USG. Y creo que es importante poner de relieve la importancia de ambos aspectos. Y finalmente, bueno, otro aspecto importante, la confianza, la seguridad para hablar, para trabajar en incidencia, para hablar ante una audiencia.
pero lo bueno, lo positivo de la incidencia es que se crea un círculo virtuoso positivo. Más lo hacemos, más confianza sentimos. Y una de las hermanas con las que hablé dijo, yo solo puedo hacer lo que los dones con los que cuento me permiten hacer. Pero debo creer que mis dones no son menos que los dones de las demás. Entonces, cuando queremos trabajar en incidencia, a veces no nos sentimos seguras porque pensamos que no lograremos hacerlo. Bueno, pensemos, miremos las cosas desde este punto de vista. Todas nosotras podemos hablar de algún modo. Tenemos dones. Quizás somos buenas para hablar en público, quizás somos buenas para escribir, quizás somos buenas para relacionarnos con los medios de comunicación o para hablar con extraños, para crear conexiones. Y haciéndolo, podemos crear redes. Entonces, todas tenemos dones y somos buenas. Cuando se trata de hacer algo en especial, utilicemos esos dones. Y obviamente, la incidencia también presenta desafíos. ¿Cuáles son las dificultades que quizás tendremos que enfrentar? Bueno, para hablar en público, quizás uno de los obstáculos más inmediatos que tenemos que afrontar tiene que ver con hablar en público sin alienar a las audiencias. Entonces, cuando hablamos de obras de caridad y de justicia, la iglesia y las hermanas, se sabe, trabajan en obras de caridad. Pero hablar de justicia es algo que puede ser percibido como una amenaza por algunas audiencias. Entonces, ¿cómo les hablamos a las nuevas audiencias acerca de cuestiones nuevas sin alienarlas? Audiencias que nos han escuchado hablar de otros temas, pero claro, no queremos que las personas que nos han escuchado hablar hasta ahora de otros temas pierdan interés cuando hablamos de temas nuevos. O sea que tenemos que lograr un equilibrio en el modo en el que lo hacemos. Y el equilibrio tiene que ver con cómo nos relacionamos y nos presentamos ante la audiencia, cómo nos vemos a nosotras mismas, dentro de nosotras, cómo podemos transmitir nuestro mensaje conservando nuestra esencia. Entonces, si decidimos que vamos a hablar de un trabajo que hacemos ante un público nuevo, por ejemplo, políticos locales o una ONG con la cual podemos colaborar, bueno, tenemos que traducir nuestro mensaje para que esta nueva audiencia nos comprenda. Pero ¿cómo seguimos conservando aquellos elementos que tienen que ver con nuestra profunda identidad? Otro desafío también tiene que ver con construir una plataforma y abrazar el protagonismo, los reflectores. Entonces, ¿cómo construimos credibilidad? ¿Cómo manejamos las consecuencias de lo que pueda suceder cuando estamos bajo los reflectores? Estas son cuestiones acerca de las cuales quizás queremos reflexionar. Y un último desafío, crear asociaciones. Tenemos que conocer a nuestros enemigos y a nuestros aliados, de manera que las organizaciones con las cuales trabajamos sean nuestras aliadas. Y también tenemos que conocer a nuestros amigos enemigos. O sea, amigo-enemigo es un poco quienes son nuestros amigos, pero a veces pueden convertirse en enemigos, ¿verdad? Se trata de algo esencial, porque cuando hablamos en público, a veces puede haber actores asociados que quizás pueden estar de nuestro lado, que pueden ayudarnos, pero que también tienen su agenda. No son siempre amigos, no son siempre enemigos. Podemos trabajar en algunas ocasiones junto a ellos.
Pero tenemos que estar conscientes de ellos, identificar estos matices y tenemos que saber manejar situaciones en las cuales una asociación, una persona, una organización está a nuestro lado en algunos aspectos de lo que hacemos y no en otros. Esto también es importante. Entonces, ahora voy a hacer una pausa porque estamos llegando casi al final de la primera parte y ha llegado el momento de realizar trabajos en grupos. Pero antes, permítanme que diga algo más. Me gustaría que ustedes escribieran en la chat qué significa incidencia para ustedes. Con una, dos, tres palabras, una descripción muy breve de lo que incidencia significa para ustedes en base a lo que hemos dicho también en estos momentos. Entonces, díganlo muy brevemente. Voy a abrir la chat y voy a leer lo que dice. Ah, poder, sí, ponerse de pie, declarar la propia posición, no tener miedo, tener interés, tener una voz, solidaridad, compartir aquello en lo que creemos, posibilidad, influencia, permitir que las personas sean, dejar ser, empoderamiento, compromiso, tomar una posición, transformación. Bueno, realmente me encanta que hayan escrito todo esto porque podemos utilizar esto para reflexionar acerca de ello luego. Flexibilidad, transformación estructural, compromiso para la transformación, influencia, compartir, empoderamiento, confianza, apoyo, defensa, cercanía, proximidad, escuchar. Escuchar, esto es algo muy importante. No nos hemos referido a eso hoy, pero es sumamente importante porque comunicar y comunicar para la incidencia, ante todo, es escuchar. Sí, promover la vida en común, estar cercanos, colaborar, dar la palabra, diálogo, empoderamiento. Sí. Todos estos aportes son fantásticos. Es la primera vez que trabajo de este modo. Tendría que haberlo hecho antes porque es estupendo. Bueno, entonces ahora regreso a mi presentación y miremos qué es lo que vamos a hacer en los grupos de trabajo en los cuales nos vamos a dividir. Pero antes de que haga esto, Patricia, ¿me puedes confirmar que podemos realizar el trabajo en grupo? ¿Estamos técnicamente preparadas para hacerlo? Sí, decididamente estamos parcialmente preparadas. Hay personas que no han puesto el idioma antes de su nombre. Vamos a dividirlas en grupos de 5 personas y vamos a contar con 15 minutos para trabajar. Entonces, invito a aquellas que aún no han puesto el idioma antes de su nombre a que lo hagan ahora. Bueno, les explicaré brevemente lo que vamos a hacer en los grupos de trabajo. Les muestro mi presentación y mientras lo hago, por favor, en Zoom, agreguen ESP antes de su nombre. Hay muchas participantes que ya lo han hecho. ESP para el español, OES para el español. Y si no lo han hecho, pueden hacerlo ahora. Patricia va a empezar a dividirnos en grupos y yo, mientras tanto, vuelvo a mi presentación y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en esta sesión de trabajo en grupo. Entonces, vamos a utilizar 5 minutos para reflexionar. Una de ustedes puede tomar notas, pueden reflexionar en silencio, pueden escribirlo. Y me gustaría que pensaran en una actividad de
incidencia en la que han participado. Puede ser algo que han hecho en el pasado, algo que están haciendo ahora, algo que les gustaría hacer en el futuro. Y me gustaría que pensaran en esas cosas que quizás no se dieron cuenta, pero que eran incidencia. O pueden pensar en actividades que tienen un elemento de abogacía o de incidencia. Vamos a trabajar en grupos de un máximo de 5 personas. Tendrían que ser 4 o 5 personas máximo en cada grupo. Y van a contar con 15 minutos para trabajar en el grupo. Cada uno de ustedes va a tener 3 minutos para hablar. Entonces, la idea es que cada una hable de lo que han estado haciendo, de lo que querrían hacer y que digan cómo ello se conecta a la idea de incidencia acerca de la cual hemos estado hablando. Ustedes ven que sobre la derecha de esta diapositiva, digo, he escrito creación de políticas, búsqueda, construcción de alianzas, movilización, empoderamiento y comunicación. Esto las puede ayudar a pensar concretamente en las actividades. Entonces, asegúrense que han escrito el idioma antes de su nombre. Pueden sacar fotos con el celular de esta diapositiva ahora para que sepan lo que tienen que hacer. O pueden escribirlo. Pero si lo desean, saquen con el celular una foto de esta diapositiva para saber qué actividad van a realizar en su grupo. Y nos tomamos 2 minutos más y Patricia se ocupará de formar los grupos. I'm going to mute my microphone and give 3 minutes of reflection and silence so that I'm not disturbing anyone. Dice Julia, ahora voy a desactivar el micrófono. Patricia enviará a cada participante a los grupos y ayudará a quienes no han podido modificar, incluir el idioma antes de su nombre. Entonces, Julia repite nuevamente, por favor, saquen una foto de esta diapositiva o escriban, tomen nota de las actividades que tienen que realizar en los grupos. Las intérpretes van a escribir en la chat la traducción. Entonces, ahora les escribimos en español los 5 elementos. So the group will start and the people, if the people... Comenzamos con los grupos. Si están en un grupo en el que hablan otro idioma, vuelvan y lo cambiamos. Vamos a continuar. Entonces, todas juntas, porque en estos momentos hay algunas dificultades técnicas que nos impiden dividirlas en grupos. Ahora que hemos hablado de qué es la incidencia en USG y de qué puede significar la incidencia en nuestro trabajo. Bueno, ahora, perdón por la interrupción. Patricia está tratando de dividir a las participantes en grupo, pero aún hay algunos inconvenientes. Se va a ocupar la hermana Teresa de tratar de resolver los aspectos técnicos y mientras tanto Julia continúa. Entonces, Julia dice, vamos a continuar y luego haremos el trabajo en grupos. Entonces, ahora que hemos visto el porqué de la incidencia, veamos el cómo. ¿Cómo comunicamos para la incidencia?
Aquellas de ustedes que participaron en la sesión que realizamos en diciembre recordarán que hablamos mucho de la intención. Conocer la intención que tienen cuando hablan en público y saber cuál es el mensaje que quieren comunicar. Y además, asegurarse que no las distraen, que no se salen de su rumbo, que no olviden su objetivo. Esto es muy importante. En diciembre hablamos de hablar en público ante los medios de comunicación. Pero veamos cómo se pueden equilibrar los diferentes componentes de la comunicación. Hay un elemento muy importante que es la empatía. Cuando comunicamos públicamente para hacer trabajo de incidencia, es importante que nos centremos en el mensaje que queremos transmitir, que nos centremos en nuestra intención, en nuestro objetivo para esa comunicación específica. Pero también es muy importante, dependiendo de la situación, equilibrar eso con la empatía. Cuando digo empatía, me refiero a saber quién es nuestra audiencia, saber qué les interesa, saber qué quieren escuchar y saber concretamente en qué pueden participar, en qué pueden invertir desde el punto de vista emocional. Todo eso significa empatía cuando hablamos de comunicación. Entonces, yo creo que en general hay que lograr un equilibrio entre la intención y la empatía. Y el equilibrio va a enfatizar más un elemento u otro, depende del tipo de comunicación del que estemos hablando. Como decía en diciembre, si por ejemplo estamos hablando de comunicarnos con los medios de comunicación, de una entrevista de radio, quizás tenemos que darle más peso a nuestras intenciones. ¿Y esto por qué? Porque va a haber un periodista que nos está entrevistando y un periodista es un ejemplo muy adecuado de un amigo enemigo, alguien que puede ser nuestro amigo y también nuestro enemigo, puede ser un aliado que nos ofrece una plataforma, una oportunidad para hablar, pero no necesariamente su agenda va a estar totalmente en línea con la nuestra. Quizás quieren ver un aspecto de la historia, quieren mostrar elementos que nosotros no queremos mostrar o ver las cosas desde un punto de vista con el que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, dependiendo de con quién hablamos en público, por ejemplo, si estamos en una entrevista radiofónica, vamos a tener que enfatizar más el elemento de la intención. Pero también, por ejemplo, podemos estar realizando la presentación de un proyecto. Tenemos una nueva idea y queremos compartir esa nueva idea con alguien que puede ayudarnos a realizarla. Puede ser una superiora que puede destinar tiempo, recursos, fondos, un asociado que puede unirse a nosotros, alguien que contribuya con fondos. Bueno, entonces quizás en esta línea que va de intención a empatía podemos situarnos en el medio. Tenemos que saber cuál es nuestra intención, pero también tenemos que pensar en la audiencia, en lo que le interesa a esa audiencia, en los puntos en los cuales podemos coincidir, intereses comunes, para facilitar la comunicación. O, por ejemplo, nos estamos dedicando a una campaña en línea, utilizando los medios sociales, una campaña de publicidad en los autobuses o en las escuelas. Pueden ser distintos tipos de campaña. Bueno, pues en este caso queremos comunicar un mensaje, pero también queremos que un cierto tipo de audiencia participe. Y en esos casos tenemos que inclinarnos un poco más y enfatizar un poco más la empatía. Entonces quizás podemos hacer investigación de mercado, podemos hacer encuestas, podemos enviar cuestionarios para tratar de comprender qué es lo que le interesa a la audiencia y cómo podemos crear esta campaña para poder comunicar bien nuestra intención, pero además también para poder
comunicarnos con la audiencia de una manera que sea interesante, que atraiga a la audiencia y que la aliente a participar en aquello que queremos realizar. Entonces, cuando hablamos de cómo comunicar, tenemos que tener conciencia de que ese cómo, ese modo de comunicarnos varía según lo que queremos realizar. Y tenemos que tener conciencia de este espectro que va de intención a empatía para poder ubicar cada iniciativa en esa línea, en ese espectro. Entonces, aquellas de ustedes que han estado con nosotras en diciembre reconocerán parte de lo que ven en esta diapositiva. Y bueno, pues creo que a veces es bueno volver a ver conceptos, a repasarlos, porque no siempre es fácil recordarlos. Y esto tiene que ver con hablar en público, con comunicarnos. A mí también me pasa que a veces me olvido de algunos elementos. Claro, cuando hablamos en público, sube la adrenalina, a veces estamos sumamente entusiasmadas o estamos un poco nerviosas. Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer la teoría. Hay tantos aspectos. Entonces, cuando nos preparamos para hablar en público, hay dos elementos cruciales. Uno tiene que ver con los resultados que queremos lograr. Y el otro elemento es la impresión que deseamos dar. Entonces, cuando se trata de resultados, tenemos que preguntarnos a quiénes queremos alcanzar, qué queremos que ellos sepan, qué queremos que ellos hagan. Y cuando hablamos de, en cambio, la impresión que queremos causar, tenemos que pensar la impresión que deseamos dar, qué queremos que el público recuerde y qué queremos evitar. Podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo queremos presentarnos? ¿Cómo queremos que las personas nos perciban? Pensemos un poco en esto, reflexionemos, porque así como hay que lograr un equilibrio que puede variar entre la intención y la empatía según la situación, también cómo hablo puede cambiar según la situación. Si, por ejemplo, voy a hablar con un periodista que sé que hace preguntas muy difíciles, no me quiero presentar como demasiado amistosa, abierta, quizás un poco más reservada para que no piense que me puede intimidar, como para que vea una persona fuerte parada ante él o ante ella. Y si en cambio sé que me voy a encontrar con una persona que quizás es tímida y que se va a sentir nerviosa cuando se encuentra conmigo, entonces quiero ser mucho más sociable, abierta. O sea que se trata de elementos que van variando según la situación. Y cuando pensamos en la impresión que queremos dar, de alguna manera tenemos que pensar que ¿cuál es el tipo de poder que tenemos ante esa persona? O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos abrir un espacio para que esas personas se sientan cómodas o queremos abrir un espacio para nosotras mismas, crear un espacio para nosotras mismas? O sea, reflexionemos un poco acerca de las dinámicas de poder. Creo que esto es esencial cuando pensamos en la impresión, en el impacto que queremos tener. Y cuando pensamos en la impresión que queremos dar, pensemos en lo que queremos recordar. Quiero, por ejemplo, llevar material conmigo. ¿Qué es lo que quiero llevar? ¿Qué tipo de material voy a compartir? ¿Y qué es lo que quiero evitar? Vamos a hablar también de cómo evitar preguntas difíciles. Pero, por ejemplo, también queremos evitar cosas como hacer que dos personas que no están de acuerdo entre ellas se sienten una junto a otra. Entonces, pensemos en lo que queremos evitar por lo que se refiere a qué no hacer y a qué no decir. Y por lo que se refiere a la impresión que damos, es importante la
conexión. ¿Cómo creamos una conexión con la persona con la cual estamos hablando para que esa persona se acuerde de mí y quiera participar? De manera que la persona luego diga, bueno, pues me gustó este encuentro, me gustó este evento, desearía hacerlo nuevamente. Entonces, unos consejos. Apropiense, adueñense de la historia, utilicen sus palabras. Es difícil cautivar a las personas cuando hablamos de algo que no conocemos, ¿eh? Entonces, tratemos de ser auténticas, de ser genuinas, de ser nosotras mismas. Hemos dicho que a veces la incidencia requiere una traducción o adaptación. No siempre podemos ser nosotras mismas 100%, pero tratemos de ser lo más auténticas y genuinas posible, porque lo que crea la conexión es el percibir que la persona está siendo auténtica. Y luego, traten de impresionar, de cautivar a quien las escucha para que esa persona se recuerde de ustedes, porque las personas actualmente están bombardeadas por la información. Entonces, elijan las frases, que sean frases que atrapen, que no sean sermones, que sean frases atractivas, breves, eficaces. Utilicen metáforas, por ejemplo, o ejemplos, si eso puede ayudar a que las personas noten sus palabras y las recuerden. Y el tercer punto, el tercer consejo, simplificar y repetir. Menos es más. Es mejor decir algo dos veces que decirlo una sola vez. Repetir. Obviamente no hay mucho que agregar a esto, a este consejo. Que sea sencillo y repítanlo si es necesario. Entonces, ¿cómo entonces nuestra exposición, el modo en el que nos comunicamos, realmente causa una impresión en las personas, las cautivas? Es muy fácil decirlo, no siempre es fácil hacerlo cuando nos encontramos en la situación real con la adrenalina que sube, pero bueno, algunos consejos al respecto. En la exposición, enfatizar las palabras clave, pronunciarlas claramente, acordarse también de los miembros de la audiencia que no son nativos, recordar que puede haber intérpretes que necesitan tiempo para traducir sus palabras. Luego, otro consejo, por lo que se refiere a cómo se expresan, practiquen lo que van a decir para poder hacerlo de manera natural, para poder hablar naturalmente, porque a la gente no les gusta en los robots. Luego, proyecten su voz, Proyecten la voz. Eso es algo muy, muy práctico, un consejo básico. Si tienen que elegir entre hablar con una voz muy alta o hablar con una voz muy baja, elijan hablar con una muy alto, porque siempre se puede bajar el volumen, pero no siempre se puede escuchar una persona que habla muy bajo. Y el cuarto consejo es que se relajen, que relajen los puños, que descrucen las piernas, que respiren. Entonces, traten de ser conscientes de aquellas cosas que quizás hacen inconscientemente. Tomen conciencia de que quizás tienen las piernas cruzadas y eso genera tensión, o que quizás su rostro expresa tensión. Y acuérdense de respirar y de sonreír. La sonrisa es algo fascinante, porque la sonrisa es algo que todos hacemos. Todos sonreímos cuando nos sentimos felices, contentos, y cuando estamos contentos hay reacciones químicas que nos hacen sonreír. Pero también
podemos hacerlo al revés. Si nosotras sonreímos, entonces podemos de alguna manera generar esos elementos químicos que se dan naturalmente cuando estamos felices. O sea que funciona en ambas direcciones. Luego, algo esencial que siempre surge cuando nos referimos a hablar en público es cómo evitar preguntas a las cuales no queremos responder. Esto sucede cuando nos entrevistan, cuando hablamos en público ante los medios de comunicación, pero es algo que puede suceder en cualquier situación. Cualquiera nos puede hacer una pregunta difícil, alguien que va a financiar un proyecto, alguien que va a trabajar con nosotros, un asociado. Nos puede hacer una pregunta difícil acerca de la cual no podemos hablar porque no nos está permitido o no queremos hablar. Entonces, algunos consejos para afrontar estas situaciones cuando alguien nos coloca en una situación difícil en una conversación. Algo que podemos hacer y que es muy fácil y que realmente marca la diferencia por lo que se refiere a nuestra reacción, a la imagen que transmitimos ante una pregunta difícil. Bueno, pues consiste en reconocer la pregunta, no ignorarla, no hacer como si no lo hubiéramos escuchado, reconocerla. Porque si la ignoramos, bueno, pues la imagen que transmitimos no es positiva. Entonces, tratemos de reconocer la pregunta, haciéndolo con calma. Y luego cambiemos la dirección y volvamos a centrarnos en nuestro mensaje clave, aquello que queremos transmitir. Entonces, ante una pregunta difícil en cualquier tipo de encuentro en el que estemos, podemos decir, no puedo hacer comentarios al respecto. Y seguir con, pero lo que ustedes deberían saber es que nuestro trabajo actualmente se centra en algo más y volvemos a nuestro mensaje clave. O ustedes pueden decir, por ejemplo, no puedo hacer comentarios acerca de lo que dice el Vaticano. Si se trata de alguna declaración que ha despertado, dado origen a controversias. Entonces, decimos, no puedo hacer comentarios acerca de esto, pero querría enfatizar que en USG o como parte de nuestra iniciativa, nuestro proyecto, etcétera, etcétera, volvemos al mensaje principal. O también podemos decir, yo no soy la persona adecuada para responder a esta pregunta, porque nunca deberíamos responder a una pregunta si consideramos que no somos la persona que está capacitada para hacerlo. Entonces, decimos eso y luego continuamos diciendo, y hoy estoy aquí para hablar de este tema y volvemos al mensaje principal. Entonces, pasemos a otro punto, presentar en línea. Querría hablar brevemente acerca de algunas cosas que podemos hacer para que las presentaciones en línea sean más sencillas, más fáciles, para poder comunicarnos en línea, que es algo que muchas de nosotras estamos haciendo muy a menudo actualmente. Entonces, algunos consejos. Eviten las interrupciones, encuentren un lugar tranquilo a donde nadie va a molestarlas. Piensen en la iluminación, asegúrense de que hay suficiente iluminación como para que se pueda ver su rostro. Porque si ustedes, por ejemplo, se sientan delante de una ventana, se crean luces y sombras y no se las ve bien. Luego, contacto visual, contacto visivo. No es fácil hacerlo. En Zoom, instintivamente,
miramos el rostro de alguien cuando hablamos. Yo, por ejemplo, la estoy mirando a Patricia, pero me doy cuenta de que si la miro, en realidad no logro verla, mirarla a los ojos. Entonces, quizás tengo que buscar un punto en la pantalla que está un poquito más arriba de la imagen de la persona y mirar ahí, no de manera fija, pero recordemos que es importante establecer contacto visivo. No es fácil hacerlo en la pantalla, pero justamente porque es difícil, es importante tratar de hacer ello. Luego, el lenguaje del cuerpo. Recuerden que ustedes siempre están en la pantalla, siempre se las puede ver, incluso cuando no están hablando. Entonces, acuérdense de sonreír, de relajarse, aunque estén aburridas. Y luego, cuestiones técnicas. Prepárense, practiquen, ensayen y relájense, porque a veces, a pesar de que hayan practicado, la tecnología nos causa problemas. Entonces, traten de sentirse relajadas y cómodas. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta parte. Quizás, y espero, tenemos una idea de qué es la incidencia, de cómo comunicamos para la incidencia, cómo lo hacemos cuando hablamos en público. Espero que estas ideas les resulten útiles. Creo que ahora podríamos escuchar preguntas. No sé, Patricia, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo hacemos? Julia, hemos tratado de formar los grupos. ¿Tenemos tiempo para hacer el trabajo de grupo o cambiamos el programa de manera que tenemos solamente una sesión de grupo? Sí, quizás sí. Quizás ahora podemos dedicar un poco de tiempo para las preguntas. Sí, entonces ahora podemos realizar las preguntas y luego hacemos los grupos. Sí. Bien, entonces ahora dediquemos un poco de tiempo a las preguntas acerca de la presentación. Lo que yo sugiero es que quien desee hacer una pregunta la haga en la chat, pero también voy a habilitar los micrófonos, de modo que si alguien desea hablar, pueda hacerlo. Entonces, repito, pueden escribir preguntas o comentarios en la chat o, si lo desean, pueden activar el micrófono y hablar, como lo prefieran. Bueno, quería agradecerles. Este programa es excelente y está lo están realizando muy bien, lo están haciendo muy bien. A ver, quería ver a la hermana que estaba hablando. Muchas gracias. La presentación ha sido estupenda, muy clara. Y eres un ejemplo de todo lo que has dicho. Bueno, muchas gracias. Aprecio tu comentario y me alegro de que sea útil. Hay una pregunta. ¿Puedes compartir alguna experiencia positiva o negativa acerca de la comunicación para la incidencia? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, cuando nos comunicamos para la incidencia en el trabajo que las hermanas hacen a nivel global desde el principio de la pandemia y en el trabajo que las hermanas hacen normalmente en general, vemos ejemplos de cómo comunicar para la incidencia. Las hermanas realmente son
un recurso estupendo, una fuente de riqueza por lo que se refiere al desarrollo humano en el mundo, y ha sido para mí una alegría y un privilegio poder compartir algunas de esas historias con ellas. Por lo que se refiere a experiencias negativas, bueno, pues creo que el proyecto es muy nuevo y no hemos tenido experiencias negativas hasta ahora. Pero bueno, pues lo tendré en cuenta y si surge algo, lo compartiré con ustedes. A nivel personal, yo he tenido algunas experiencias negativas comunicándome cuando hablaba en encuentros y realizaba presentaciones, y a veces tenía la sensación de que no había comprendido bien el objetivo de una reunión. Entonces, a veces uno se siente mal porque tiene la sensación de que le faltaban algunos conocimientos, le faltaba tener una idea completa de la situación. Quizás descubre que hay personas presentes que no se esperaba, o que hay personas que han realizado reuniones anteriormente sin tu participación y tú no lo sabías. Y esto, claro, puede causar incomodidad, o puede hacerte sentir que te has perdido algo y que no puedes controlar la situación cuando a veces no estás bien preparada. A veces puede depender de ti o a veces puede depender de los demás porque te faltaban elementos de información. Pero bueno, esto es algo que nos pasa a todos. Obviamente, tienen que practicar para sentirse cómodas, para no sentirse nerviosas. Veo, había una pregunta en español. Hablábamos de qué hacer ante una persona tímida, ¿verdad? Estamos respondiendo a esta pregunta. Y bueno, pues decíamos que según el interlocutor que tenemos, podemos ser más abiertos o menos abiertos. Yo escucho un poco de ruido. Entonces, sí, cuando estamos con una persona tímida, cuando yo me refería a ello, lo que quería decir es que de alguna manera podemos utilizar máscaras diferentes. Quizás esto suene un poco extraño porque acabamos de hablar de ser genuinas y auténticas, y cuanto más genuinas somos, más nos podemos conectar con los demás. Pero bueno, quizás en realidad no se trata de máscaras, sino se trata de ponernos un sombrero diferente. Y con ello quiero referirme a comunicar de una determinada manera, posicionarme en un modo específico según la audiencia o el interlocutor. Y eso es algo que podemos elegir, que podemos modificar, ¿verdad? Según a quién tenemos delante. Podemos pensar, ¿en qué situación nos encontramos? Yo me encuentro en una situación en la que yo me voy a encontrar nerviosa. Estoy haciendo cosas que me van a hacer sentir cómoda, que me van a hacer sentir que puedo controlar la situación. ¿Tengo que centrarme en mí misma para tratar de tranquilizarme? ¿O hay alguien que quizás está más nervioso y tengo que tratar de hacer que se sienta bien, cómodo? Porque a veces vamos a un encuentro preparadas para comunicar nuestro mensaje, llenas de energía, y quizás no nos damos cuenta que la otra persona que participa en ese evento puede sentirse ansiosa, nerviosa, tímida. Entonces, necesitamos sentirnos cómodas nosotras y necesitamos también pensar en lo que necesita la otra persona y lograr un equilibrio según la situación, pensando también en las dinámicas del poder. Julia, ¿puedes leer las preguntas
Una pregunta dice, en una situación en países en los cuales las personas no pueden hablar porque temen hacerlo, ¿cómo podemos practicar la incidencia? Bueno, pues en países en los cuales las personas temen hablar, ¿cómo realizamos el trabajo de incidencia? Se trata de una pregunta estupenda, porque justamente estábamos diciendo que se trata de hacer trabajo de incidencia allí a donde estamos, en la situación real en la que nos encontramos. Entonces, algo esencial que quiero enfatizar como parte de este proyecto es que a veces no es posible hablar francamente. A veces hacer trabajo de incidencia implica no hablar públicamente, sino hacer las cosas detrás de los bastidores, hablando con las hermanas. Nosotras nos damos cuenta de que es esencial que haya una conexión a nivel global. Por ejemplo, alguien se encuentra en una situación en un país en el que no puede hablar, pero a nivel internacional, a nivel global, alguien más puede hablar de ello porque están en otro lugar. Pueden hacerlo a nivel global sin peligro de que haya repercusiones negativas para ellas. O sea que tenemos que pensar en modos de hacer algo, en quizás modos de hacer trabajo para que se realice un cambio sin ser vistas. Y obviamente se puede empezar de a poco, se puede empezar a fomentar una cultura de incidencia buscando dos o tres personas que quieren trabajar junto contigo si comprenden lo que deseas hacer. No necesitas de entrada presentarte en público. Quizás puedes empezar a hacer las cosas poco a poco, buscar una persona que puede ayudarte a realizar el trabajo y el cambio que deseas efectuar sin pasar a la esfera pública. A veces no se trata de utilizar un megáfono y de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. A veces se trata de hacerlo paso a paso, una persona por vez, un paso por vez, y por eso la conexión a nivel humano es importante. Si estás en una situación en la que hablar públicamente es peligroso, no lo hagas. Trabaja de a poco, busca a alguien, una sola persona con la que puedas comenzar. Patricia, ¿hay otras preguntas? Sí. Hay otra pregunta. Al principio tú hablabas del sentido de dignidad humana. ¿Por qué sentido de dignidad humana? Bueno, lo que queremos decir es que queremos que todos sientan esa dignidad humana, su dignidad humana y también la dignidad que los otros seres humanos tienen. Nos referimos a que se comprenda que cada uno de nosotros tiene dignidad como ser humano, tanto nosotras como los demás. Yo ahora te hago dos preguntas, una en español y una en italiano. La primera pregunta: ¿hay límites para la incidencia? Esta es la primera. La segunda en italiano, desde una periodista, una hermana periodista, cuidado. En italiano, rispetto ai tempi dei diversi media, ci sono attenzioni da avere secondo te o vale sempre il principio meno è meglio? Vale, voy a intentarlo en los dos idiomas, a ver si así pues podemos ser un poco más inclusivas. ¿Hay límites para la incidencia? Es muy buena pregunta y la verdad es que creo que a lo largo de ese proyecto hasta ahora nunca nos habíamos pues preguntado eso. Puede haber límites,
para la incidencia, sería mi respuesta. Seguramente lo que pasa con la incidencia es que es un trabajo que a menudo puede faltar un poquito de practicidad, ¿no? Hacer incidencia, pues a veces nos lleva tiempo que podríamos estar gastando, que podríamos estar empleando para ayudas más prácticas, por ejemplo, en una cierta situación. O nos lleva tiempo que podríamos estar dedicando a un responso más inmediato, ¿no? En una situación, pues, de emergencia. Lo que es evidente es que la incidencia, pues, tiene ese sentido sistémico, no sé si así se dice en castellano, tiene ese enfoque sistémico, y cuando miramos al sistema, lo que sí que puede pasar a veces es que nos perdamos un poquito lo que pasa en el detalle, lo que pasa en el terreno, lo que pasa en el inmediato, ¿no? En la situación real, en la situación actual. Pues sí, el límite de la incidencia yo creo sería este, que no siempre es el momento útil, es el momento mejor para mirar al sistema, al término más largo. A veces hay que trabajar en lo inmediato. Per quanto riguarda i tempi dei diversi media, is it always true that less is more? È un'ottima domanda. Per quanto riguarda i tempi dei diversi media, è vero che, insomma, è vero sicuramente che ci sono alcuni spazi in cui è importante poter approfondire certi temi, e anzi è importantissimo poter approfittare, diciamo, questi spazi più ampi, questi spazi di approfondimento quando li troviamo, perché il panorama mediatico in generale, ma il panorama dell'informazione in generale, è un panorama in cui questi spazi di approfondimento sono sempre più scarsi. Quindi, dove ci sono, penso che sia assolutamente importantissimo. Giulia, scusa un momento, che sembra che ci siano due persone che parlano nell'inglese, quindi non so, qualcuno scriveva nella chat, possiamo verificare. Hermana, se stavano escuchando la traduzione all'español. Attenzione alle interpreti, gentilmente, se cambiano lingua devono cambiare anche la sala. Grazie. Vai, Giulia, in inglese. Sorry about that. Sorry. Entonces, pido disculpas. Yo creo que cuando en los medios de comunicación encontramos que contamos con tiempo y con la oportunidad para profundizar algo, es importante que aprovechemos esa ocasión. Menos es más, como decía en la presentación, pero eso se refiere al modo en el que comunicamos. Menos es más en el sentido de que es vital ser simples, sencillos en lo que decimos. Es mejor comunicar un concepto claramente en vez de comunicar tres conceptos de manera menos clara. Y menos es más por lo que se refiere al modo en el que hacemos las cosas. Pero cuando en los medios de comunicación se centran en frases que tienen un impacto y de repente encontramos un espacio para profundizar, es importante que lo hacemos. Gracias, Giulia. No estoy leyendo las preguntas que se refieren más a la incidencia porque hoy nos concentramos más en comunicación. O sea que estoy seleccionando un poco las preguntas que hay en la chat y me centro en las relacionadas con comunicación porque, bueno, también nos vamos a dedicar más en otro momento a la incidencia. ¿Cómo manejamos la incidencia ante cultura que tienen un ritmo diferente en el proceso de comunicación? Bueno, voy a seguir contestando en inglés porque lo hace más fácil para las intérpretes. Bueno, se trata de una pregunta sumamente interesante. La incidencia tiene que ver con efectuar cambios, con cambiar cosas. Es inevitable tener en cuenta que la incidencia se sitúa en el tiempo, dependiendo del contexto. A veces el proceso es rápido y a veces es más lento. Dependiendo del contexto, nos podemos sentir
más cómodas o menos cómodas. Y yo creo que esto es muy importante por lo que se refiere a la comunicación para la incidencia. Hay situaciones en las cuales podemos comunicar algo y pensamos que eso se va a percibir y comprender inmediatamente. Y hay otros contextos en los cuales podemos comunicar una sugerencia, una visión sistémica, y sabemos que de alguna manera el terreno ha estado preparado para que eso que estamos comunicando tenga un efecto inmediato y se difunda. En otras situaciones es necesario trabajar durante semanas o meses o años para que se dé un cambio. Creo que la manera de enfocarlo es con empatía, o sea, acentuar más el elemento de empatía, saber que un cambio no se va a dar si no hay un compromiso, una participación, si no nos involucramos. Y eso requiere empatía y comprender a dónde está situada la audiencia. Yo seleccionaría, si estás de acuerdo, dos preguntas más, una en francés y una en inglés, y quizás podemos realizar una pausa y luego podemos realizar los grupos de trabajo. Entonces, vamos a hacer luego una pequeña pausa. Tú nos puedes dar algunas instrucciones de trabajo en grupo. Y luego, cuando volvemos, vemos otras preguntas en la chat. Yo quería decir que, si les parece, hablamos de las instrucciones para el trabajo en grupo. Pero ahora, veamos las preguntas. La pregunta en francés. Para el trabajo de incidencia, querría saber si la sensibilización es una fase de preparación para la incidencia en sí misma. Muy buena pregunta. Yo diría que la sensibilización, la concientización, entra en el conjunto de actividades de movilización y empoderamiento. La idea de movilización y empoderamiento es esencial para la incidencia y comprende, implica aumentar la concientización. Esto se puede hacer como parte de las actividades de incidencia. Quizás puedes hacer búsquedas sobre la concientización, pero el aumento de la concientización tiene que ver con la incidencia porque tiene que ver con movilizar a las personas. Movilizar significa hacer que las personas se muevan, y para hacer que las personas se muevan, que hagan algo, tienen que comprender el tema que estás tratando de comunicar. Tienen que saber por qué se mueven. O sea que yo creo que sí, la concientización es importante para la movilización, para el empoderamiento, para que las personas participen, estén involucradas. Julia. En español me están diciendo que se utiliza solo la palabra incidencia. Disculpen, había usado yo la intérprete también abogacía. Pido disculpas. Entonces, ¿cómo pueden hacer las hermanas para que los medios de comunicación estén de su lado, de su parte, cuando trabajan en incidencia? Bueno, en nuestra experiencia en este proyecto hasta ahora, hemos visto que no es demasiado difícil trabajar con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no conocen tan bien lo que hacen las hermanas. Quizás eso varía de un contexto a otro, pero el mundo de los medios de comunicación no siempre comprende lo que hacen las hermanas y qué tipo de trabajo de incidencia realizan.
les puedo decir que en base a mi experiencia, cuando las personas descubren lo que hacen las hermanas, realmente sienten tanto entusiasmo, están tan sorprendidos ante el conocimiento de las hermanas, el trabajo que hacen, la experiencia que comparten. O sea que yo creo que cuando hay dos agendas que se intersectan, que se entrecruzan, la tuya y la agenda de los medios de comunicación, se entrecruzan porque tú tienes tus objetivos y los periodistas quieren contar una historia interesante, quieren atraer al público. Bueno, yo creo que hay espacio para trabajar ahí, porque lo que hacen las hermanas es algo realmente increíble y los puede sorprender al mundo. Entonces, se trata de ver qué es lo que funciona, cómo reaccionan las personas. Y bueno, hemos hablado de autenticidad. Las personas quieren escuchar historias reales. Se trata entonces de crear una conexión y de ver los distintos modos de hacerlo. Bueno, podemos continuar porque hay otras preguntas. Y claro, realmente se puede profundizar tanto esta cuestión. Entonces, Julia, ¿nos das instrucciones para el trabajo en grupo? Si seguimos experimentando problemas técnicos, podemos cambiar el programa para hoy. Entonces, compartamos la pantalla para que ustedes puedan ver las instrucciones. Entonces, en la segunda sesión en grupo, van a tener un poco más de tiempo inicial, 10 minutos. Deseo que preparen una presentación. Me gustaría que piensen en una iniciativa de incidencia que quieren realizar o a la cual quieren unirse o a la cual quieren destinar recursos, algo que esté conectado con su trabajo. Puede consistir en escribir, hablar o hacer búsqueda acerca de un determinado tema. Todo lo que pueda tener que ver con los cinco pilares que vemos a la derecha. Puede estar relacionado con algo que han hecho en el pasado, puede ser algo totalmente nuevo, algo que realicen a nivel local, en una escuela en la que se encuentren, o algo que desean hacer con la comunidad local, o algo a nivel regional, trabajar con hermanas que hacen algo similar en otro país. Y piensen en la audiencia a la cual va a estar dirigida la presentación. Puede ser una superiora que les va a dar recursos o tiempo. Puede ser alguien que financia. Puede ser un asociado o una ONG o un grupo interreligioso. Cualquier tipo de persona o de participante en una iniciativa. Entonces, puede tratarse de una campaña, puede tratarse de una reunión que quieren organizar, o de un documento sobre política, o quizás de un artículo que quieren publicar en una revista y se lo están presentando a un periodista. Entonces, vamos a realizar grupos de trabajo de 4 o 5 personas y les vamos a dar 25 minutos en total para la sesión completa. Ah, no, pido disculpas, dice Julia. Vamos a dedicar media hora, 5 minutos para que cada una hable y 5 minutos para compartir brevemente lo que les gustó, lo que les impactó de la presentación. Entonces, son 30 minutos los tiempos
el tiempo dedicado al trabajo de grupo. Sabemos que algunas de las participantes tendrán que abandonar la sesión antes porque tienen otros compromisos, pero vamos a grabar este webinar, o sea que podrán verlo luego. Entonces, ahora realizamos una pausa de 5 minutos. Sí. Entonces, tienen una pausa de 5 minutos para tomar un café y cuando regresen se van a encontrar directamente en el grupo. Si seguimos experimentando problemas técnicos, vamos a cambiar la agenda de trabajo para hoy. Entonces, ahora tómense 5 minutos de trabajo, de pausa, y luego regresamos y trabajamos en los grupos si es posible. Gracias. Sì, Teres, così vediamo se funziona. No. Niente, non funziona, no? È interessante proprio. Noi che insegniamo agli altri come funziona Zoom. We teach others how to use Zoom and we have problems. It's a shame. Flo. Flo. What she say? No, the only way it's to close and the chiudere e riaprire. La non possiamo, sala. No, no, non possiamo chiudere, no, non fa nulla, non facciamo i gruppi perché poi se le persone non rientrano, no. Non mi sembra, siamo troppi, capito? Diventa veramente difficile da gestire. Ma da che cosa può essere di peso, Flo? Da questo fatto che io e lei siamo entrate con lo stesso account? Sì, sì, punto. Ah. Solo la prossima volta, va bene. Facciamo attenzione. E dopo tutto si blocca e tu non puoi fare nulla. Ai, mon Dio. Cosa è terribile. Ce lo dobbiamo ricordare per le prossime volte perché molti di noi hanno lo stesso, usano lo stesso account, quindi... Sì, sì, ma tu ricordi, l'ho detto... Sì, oggi mi è proprio sfuggito. So, Giulia, i gruppi... non ti sento? Ecco, adesso sì. I gruppi, niente, è un problema tecnico che non possiamo risolvere, purtroppo. Dovremmo uscire, dovremmo chiudere l'evento e rientrare di nuovo. A questo punto dell'orario mi sembra inopportuno. Quindi se tu puoi pensare un attimo... ripensare un attimo l'agenda, magari possiamo chiudere anche un pochino prima, voglio dire, non è... Entonces, desearía escuchar una o dos palabras acerca de algo que hayan aprendido. Hablamos acerca de la incidencia con una o dos palabras. Me gustaría que utilizaran una o dos palabras para hablar de algo que no se esperaban, algo que las ha sorprendido, algo que han aprendido. Me gustaría que hiciéramos eso ahora. Tell us one thing that's been surprising, that's been novel, mobilization. Entonces, cuéntanos algo que ha sido nuevo, que haya sido nuevo para ti, que hayas aprendido. Por ejemplo, si algo que han escuchado es nuevo o no lo es, algo que te haya llamado la atención, en lo que no habías pensado antes. Bueno, entonces empezamos a leer. ¿Cómo afrontar problemas cuando hay situaciones difíciles? ¿Qué hacer? ¿Qué métodos podemos utilizar para evitar, por ejemplo, preguntas difíciles, como decíamos antes? Les agradezco a todas aquellas de ustedes que tengan que abandonar la reunión ahora que hayan estado con nosotras. Ah, algo más que las ha sorprendido. El espectro de la empatía. Sí, la empatía es un elemento de la comunicación que muchos ponemos en práctica sin ser conscientes de ello. Entonces, a veces se trata de hacer explícito algo que es implícito.
Entonces, podemos pensar cómo utilizamos la empatía y cómo eso se relaciona con los otros elementos de la comunicación. La solución de problemas, sí, la incidencia en una congregación, la incidencia como parte de nuestro ministerio, una red de trabajo para que se dé el cambio sistemático. Se trata de todas cosas que estamos aprendiendo mientras vamos caminando, mientras vamos realizando este proceso, un proceso de compartir, de aprender, de tener nuevas ideas, de compartir reflexiones, porque mucho de lo que hemos dicho hoy tiene que ver con lo que hemos aprendido en los últimos nueve meses. Aumentar la concientización, ser auténticos. Hermana Victoria. Hola. Un proceso de un viaje, ¿no? Frenemies, yes, I'm glad it was helpful to think about frenemies. Sí, y amigos enemigos, sí, eso también es algo nuevo. Escuchar, sí. Yo, por ejemplo, hoy anoté eso, porque hablamos tanto de hablar, de hacer que nuestra voz se escuche, pero escuchar es esencial. Confianza, seguridad, estar organizados para luchar, estar convencidos de nuestras intenciones, incidir ahí a donde estamos. Sí, gracias. Gracias por todo lo que han escrito. Es estupendo leer todos estos aportes. Patricia, si te parece, puedo responder a dos preguntas más. Sí. Hay tantos comentarios y preguntas interesantes en la chat que es difícil decidir a cuál responder. Patricia, ¿has visto algo? Sí, había un par de comentarios o preguntas acerca de la incidencia. Siento que algunas participantes hayan tenido que abandonar la reunión porque tenían otros compromisos. Lo lamento. ¿Se puede practicar la incidencia cuando se habla con personas que no confían en los hechos? ¿Tienes que tratar de convencerlas? ¿Y cómo lo haces? Bueno, podríamos organizar un webinar entero acerca de esto. Entonces, ¿cómo se hace incidencia con personas que no confían en los hechos? Obviamente, en la era de las noticias falsas, de las fake news. ¿Qué pasa cuando hay hechos que se ponen en discusión en los cuales no se cree? ¿Cómo hacemos incidencia? Bueno, una respuesta breve sería decir que hay maneras de conectarse con las personas que no quieren escuchar hablar de los hechos. Y a menudo las personas no se quieren no quieren saber acerca de los hechos porque no se relacionan con hechos y con eventos porque hay obstáculos que tienen que ver con sus emociones, con sus creencias. Entonces, a veces, involucrarse con estas personas no pasa por darles más información acerca de hechos, porque a veces podemos sentir la tentación de decirles, ah, pero acá tengo cifras. Acá tengo hechos que demuestran esto, evidencia. A menudo no se trata a veces de darles más, sino de menos, como decíamos antes, menos es más. No se trata a veces de darles más evidencia, más información, sino de pensar de manera crítica, astuta, para tratar de identificar cuál es el obstáculo que no permite que esa persona escuche lo que estoy diciendo. ¿Podemos hacerlo?
Obviamente hay toda una área que se dedica, que se ocupa de esta cuestión, pero para decirlo en pocas palabras, a veces en este momento en especial no es imposible hacer que alguien que no cree en lo que decimos esté involucrado, porque a veces tenemos no nos alcanzan el tiempo que tenemos a disposición, los recursos con los cuales contamos, y bueno, a veces se trata de decidir en qué invertimos nuestra energía. ¿Cuánta energía le puedo dedicar a la comunicación con esta persona? ¿Vale la pena el esfuerzo que estoy realizando? Y yo creo que, como mujeres, muchas de nosotras hemos descubierto que nuestra experiencia basada en nuestra verdad basada en la experiencia de vivir en el mundo como mujeres, no se considera importante. Nos encontramos con audiencias que no quieren saber nada, no nos quieren escuchar, no creen que se trate de algo genuino. Y a veces, bueno, pues simplemente tenemos que decir, esta persona no me está escuchando. O sea que, bueno, pues a veces tenemos que decidir que no podemos hacerlo todo. Hay algunas personas que no han podido escuchar la respuesta. Vamos, de todos modos, a enviarles información. Quiero leer un comentario y una pregunta. Dice, ¿el equilibrio entre intención y empatía es igual al que hay entre caridad? ¿Cómo se ponen en equilibrio elementos? Entonces, a mí me parece que hay similitudes. A ver, pensemos un poco. Empatía y énfasis. ¿Cómo lo vemos? Hay, de alguna manera, una impresión de que las obras de caridad tienen que ver con las necesidades inmediatas de alguien. La caridad o la beneficencia tiene que ver con ver a una persona de una determinada manera, ver sus necesidades, encontrarla en un determinado momento de su vida y darle lo que podemos darle para ayudarla a responder a sus necesidades. O sea que, de alguna manera, la caridad tiene elementos comunes con la empatía, pero es como, no siempre está tan filtrada, es más inmediata. Y la justicia tiene que ver con la intención, sí. Porque a veces, en una determinada situación, decimos, bueno, pues ahora respondo de esta manera, pero a largo plazo, ¿qué respuesta quiero dar? Entonces, yo creo que justicia, de alguna manera, está más relacionada con la intención, porque es un poco más abstracta, un poco más racional. Julia, tengo otra pregunta. Es una pregunta más amplia. Me pregunto, ¿cómo podemos superar los desafíos de la incidencia, especialmente el desafío de conocer a nuestros amigos enemigos y de conocer a nuestros aliados? Eso en sí es un desafío. Bueno, pues, superar estos desafíos tiene que ver con reflexionar y con prepararnos. Entonces, el aspecto de cómo me comunico con una audiencia que es nueva, conservando mi esencia, y el otro lado de la moneda, cómo me relaciono con audiencias nuevas sin alienar a quienes ya eran una audiencia existente. Eso tiene que ver con la preparación.
prepararnos antes de un determinado evento, de una comunicación. Y obviamente también se aprende a través de nuestros errores, pero es importante reflexionar al respecto y ver los detalles, porque a veces puede haber una palabra que suscita determinada reacción de parte de una audiencia. O sea que quizás a veces una simple frase o oración hace que la audiencia no esté de acuerdo con lo que digo y reaccione de manera negativa. Entonces, tenemos que ver todos los detalles y obviamente aprender de nuestros errores. Por lo que se refiere a construir una plataforma y estar en abrazar la notoriedad y conocer a nuestros amigos enemigos, bueno, pues creo que tiene que ver con ser sincero. Para construir una asociación tenemos que ser sinceros, ser genuinos, ser francos acerca de lo que queremos. Y los a mi enemigos o amigos enemigos, bueno, también tenemos que ser sinceros. Tenemos que comprender qué es lo que ellos quieren lograr y qué es lo que nosotros queremos lograr. Y de alguna manera, yo creo que la comunicación puede ser una transacción, sobre todo cuando pensamos en los medios de comunicación y hablamos de ello en diciembre. Por ejemplo, yo te doy algo y tú me das algo a cambio. O sea, una transacción. A menudo una comunicación implica una transacción. Entonces, con los medios de comunicación, tú les das a los periodistas una historia estupenda. Ellos te dan una plataforma para que hables. Y bueno, pues, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Cuáles son los puntos en común? Tienes que ser muy sincera acerca de lo que quieres, de lo que deseas, de lo que necesitas y de lo que quieres obtener de una cierta transacción. Puedes establecer límites, puedes clarificar cuáles son las expectativas y puedes comprender cuando tus amigos enemigos, te desvían de los objetivos que quieres obtener. Julia. Hay otra pregunta que creo que es muy importante y que quizás es una pregunta que puede tener que ver con la conclusión final tuya y de Uta. ¿Cómo trabajas con UISG para hacer investigación en cuestiones que tienen que ver con la legislación internacional para que los estados sean obligados a rendir cuentas y a cambiar políticas y legislaciones? Bueno, pues podríamos dedicar los 2 años de este proyecto para dar una respuesta a esto. ¿Cómo podemos trabajar por lo que se refiere a las leyes internacionales y convenciones para que los estados puedan rendir cuentas y se les lleve a rendir cuentas? Bueno, tenemos que traducir todo esto a nivel nacional, a nivel local. Y bueno, pues esto implica mucho trabajo. Tenemos que trabajar tanto para ver cómo podemos asegurarnos que esta visión de incidencia, que es una visión global y que queremos que siga siendo global, ¿cómo se puede hacer para traducirla y situarla en cada país específico con legislación específica? No tengo una respuesta a esta pregunta ahora, tengo que ser honesta, pero creo que la mejor manera de hacerlo es seguir involucradas en el proyecto. Y bueno, creo que cuanto más trabajemos para construir una comunidad, una red de hermanas que trabajan en la incidencia, más vamos a poder descubrir o ver cómo podemos traducir esta visión global en acciones, actividades, iniciativas a nivel local. Patricia, ahora vamos a ver una diapositiva más. Y vamos a concluir esta sesión
que ha sido tan interesante y que nos causa tanto entusiasmo. Entonces, ahora les voy a dar un formulario para que completen y puedan compartir su opinión acerca de esta sesión. Y antes de hacer esto, quiero hablarles de dos iniciativas importantes. Piensen en la parte 2 de la campaña de Hermandad del 28 de abril, UISG, USG, en nuestros canales. Se va a realizar esta iniciativa 28 de abril. Vamos a compartir historias acerca de cómo las hermanas trabajan en todo el mundo con las comunidades. Y hemos recibido tantos aportes que son estupendos y nos gustaría que ustedes compartieran historias. Podemos hacerlo a través de Instagram, Facebook. Hablen acerca de este evento para que tenga difusión, por favor. En la próxima sesión es la sesión del 15 de julio de empoderamiento de las hermanas. Patricia ha realizado toda una serie de eventos acerca del empoderamiento de las hermanas. Creo que el próximo es el 27 de abril, el próximo evento, sí. Pueden unirse entonces a estas sesiones. Hay más información en el sitio web de USG y en los otros medios de comunicación. Cada sesión trata de un tema diferente y el 15 de julio vamos a hablar de incidencia. Esa va a ser la sesión final. Les vamos a enviar más información al respecto cerca de la fecha y quiero agradecerles a todas las que han participado, a todas las que han contribuido, aportado, compartido ideas. Tienen mi dirección de correo electrónico, pueden comunicarse conmigo. También tenemos los canales de USG, pueden comunicarse con nosotras a través de ello. Y me voy a quedar 5 minutos más mientras ustedes completan el formulario y luego nos despedimos. Sí, Julia, hay un comentario en la chat que querría compartir con ustedes. La campaña de USG de Laudato Si y del cuidado del planeta está conectada con este proyecto. Y tú nos vas a hablar acerca de ello en los eventos venideros, ¿verdad? Sí, sí, eso es algo esencial. Algo clave tiene que ver con el hecho de que la incidencia se realiza trabajando en base a lo que se hace en el terreno. Entonces, lo que queremos hacer es conectar este proyecto con todos los otros proyectos, Esperanza para el Planeta, Talitacum y otros proyectos más recientes. Entonces, lo que hacemos es tratar de aunar todo, de interconectarlo. Y como ha dicho Patricia, el 15 de julio vamos a poder darles más información al respecto. Así que les agradezco mucho. A ver, ahora les estoy poniendo información en la chat. Quería decir brevemente que no necesitan enviarnos nada, simplemente se trata de abrir el enlace, de completar el formulario y yo lo recibo automáticamente, no necesitan enviarme nada. Y muchísimas gracias. Claro, tienen que completar el formulario. Cuando lo han completado, hacen clic en Submit, enviar. ¿Hay algo más que necesito decirles? Ah, sí, les copio la información sobre los canales de USG. Bueno, entonces, Julia, quiero agradecerte a ti y a Uta por haber estado aquí, por compartir
tu experiencia, tus conocimientos, ambas, gracias a ambas, porque esto ha sido muy útil, nos ha ayudado a comprender que podemos hacer algo como hermanas, como personas consagradas y que realmente podemos cambiar la realidad. Muchísimas gracias a ambas y muchas gracias a ti, Julia, por compartir tus conocimientos sobre la comunicación y tus capacidades. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Gracias por invitarme. No, pues no eres una invitada. Tú formas parte de la USG. Bueno, pero te agradezco a ti, Patricia, todo lo que has hecho para organizarlo desde el punto de vista técnico también. I think that also by tonight we will be able. Yo creo que hoy por la noche vamos a poder informarles la grabación de este evento en el canal YouTube de USG. Vayan a nuestro sitio web y van a encontrar los enlaces a los medios sociales de comunicación. Y ahí